Els ajuntaments som una peça clau per gestionar el fet migratori, perquè som l'administració més propera a la ciutadania. A Rubí desenvolupem accions d'acollida i treballem per garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social. Tenim un servei de primera acollida on rebem persones nouvingudes i oferim formació, un servei de mobilitat internacional que assessora sobre la llei d'estrangeria i fa un any tenim un punt d'acollida que assessora a persones que demanen asil o refugi. Entenem la diversitat des del respecte de les cultures i des de la interculturalitat basada en aquest respecte. I és per això que pel dia 18 de desembre, Dia Internacional de la Persona Migrant, proposem reflexionar sobre aquesta interculturalitat a partir del testimoni de veïns i veïnes nascudes en altres països. Esperem que sigui un diàleg profitós i satisfactori. Moltes gràcies. Me llamo Aissatou, nací en Senegal, en un municipio que se llama Belingara, en la ciudad de Kolda. Yo me llamo Sidi Sakhna Sayo, nací en Senegal y llevo ya aquí 22 años. Mi nombre es Yaya, soy de la Asociación de Mandegane y estoy aquí en Rubí desde 2007. Bueno, me llamo Anwar, Anwar El Sadat, miembro de una junta de la Asociación ARSI. Y intercultural yo creo que es lo más importante para dos países, por ejemplo, en Senegal y Cataluña. Es una palabra para mí es muy interesante, muy importante, porque a mí me gustaría que la gente nos conocieran quién somos, de dónde venimos, nuestra cultura, que se conociera también, me gustaría. Una mezcla de culturas es una riqueza cultural, digamos, que es para el mundo que vivimos. Mi entidad es Uyoyal. Uyoyal significa juntamos toda esa entidad que está en Cataluña. Y el Uyoyal es una entidad de ayuda social que ayuda muchísimo. Una que es la Asociación de las Mujeres, que queremos luchar contra la mutilación femenina que se hace en África. Y otra que es ASPROS, que es para todos los senegaleses que estamos aquí en Rubí. La entidad que estoy, que es ARSE, digamos, bueno, más que nada trabajamos en el ámbito inmigratorio, intercultural, avanzamos la integración sin olvidar de los raíces. Estas dos entidades son interculturales porque en primer lugar lo de la Asociación de las Mujeres para luchar lo de la mutilación femenina es para que la gente conozca también bien lo que es la mutilación femenina y conozcan bien también por qué antiguamente se hacía. Porque mucha gente no sabe por qué. Hay muchas cosas, muchos dichos que se están diciendo que no son. Es una entidad intercultural porque nosotros tenemos nuestra cultura, por ejemplo, y para saber qué es una persona, por ejemplo, respecto a una persona y cómo estar con gente diferente cultural, por ejemplo. Y me enseñó cómo puedes estar contigo con respecto y cómo puede estar llevar bien contigo. Participamos en muchos encuentros e intentamos educar más a los niños, abriéndonos más con los niños autóctonos, con los niños que vienen, por ejemplo, que yo soy marroquí y vienen de Marruecos. Y estamos participando en muchos encuentros, muchos actos culturales. Para mí Rubí significa toro. Para mí, desde que llegué aquí, yo estoy aquí. Vine directamente del aeropuerto a Rubí. Mi marido ya había venido y entonces mis hijos
crecieron aquí, han estudiado aquí y hay una hija mía que nació aquí. Entonces para mí Rubí es todo para mí. Que me gusta mucho. Y gracias a Dios que como desde que estoy aquí, y ve que es un pueblo que agradecer mucho la gente, por ejemplo, los emigrantes. Desde que yo estoy aquí y nunca he visto maltrato a los emigrantes o lleva mal con los emigrantes. Y ves que se lleva bien y lo colaboramos todos juntos y no hay diferencia entre emigrante y español. Es una ciudad muy maca, ¿no? Y la gente son muy abierta, son muy divertida. Ahora me siento que es mi ciudad, porque llevo 20 años aquí, viviendo aquí. Me siento que es casi igual que mi ciudad natal, que es Río Martín. El Rubí es... Yo lo quiero como quiero a mi ciudad. Y vivo aquí, y tengo mis hijos aquí, y estoy aquí. Para mí la unión hace la fuerza. Porque si todas las entidades y todas las culturas y todos los que estamos aquí de inmigrantes, si nos uníamos, tendríamos más fuerza de lo que tenemos ahora, aunque lo tenemos. Yo creo que se puede mejorar lo de los niños en los colegios. Y también se puede mejorar a la hora de buscar trabajo los niños que ya han estudiado y que tienen ya sus estudios terminados, en vez de mirar el color de la persona o mirar el nombre de la persona. Nos faltan espacios y donde podemos meter nuestra cultura y enseñamos qué es nuestra cultura. Mejorar siempre hay que mejorar. Falta mucho trabajo para hacer en el ambiente inmigratorio, falta para avanzar el tema de convivencia. Hay que trabajar más con los emigrantes en general, en los jóvenes, porque es el futuro, es lo que tenemos más esperanza. Yo creo que la interculturalidad, como hoy, por ejemplo, lo que estamos haciendo, sería muy importante hacer cosas así, más o menos reunirse, cambiar ideas, hablarse, conocerse más. Porque una persona, bueno, porque la gente si no os conocen, no sabe quién eres. No puedes saber de qué eres capaz. Falta cosas para mí. Si sentamos todos, podemos beneficiar muchísimas cosas de intercultura. Yo lo veo que está bien, la convivencia en Rubí en general está bien. No hay conflictos, digamos, entre los inmigrantes o entre toda la ciudadanía. Los proyectos que funcionan, lo que acaba de ser, es los tornillos de fútbol. Los hacemos 3 tornillos al año. Está muy bien, funciona bien. Es un trabajo muy positivo. Últimamente el ayuntamiento está trabajando en el ambiente cultural, están haciendo bastante cosas. Lo veo muy bueno porque tenemos sus relaciones. Para mí es muy importante porque yo tengo mi cultural y tengo que alargar mi cultural. Y conocer la gente es muy bueno para mí. Yo estaba en Alcalfeyes y tenía buenas relaciones. Y no vengo, la presidenta coge su teléfono y me llama. A veces los amigos me invitan. Son gente muy buena, que por eso me gusta muy bien. De verdad que me gusta Rubí. Se ve que el Rubí está empezando más grande, cada día es más grande. Yo creo que va a ser un pueblo más importante de Cataluña. Yo creo que en el futuro, o sea, de Rubí, o sea, más esto será más abierto que ahora. Pero con el tiempo, bueno, conoces al otro y empiezas a abrir más las puertas. No hay ese miedo, no hay ese rechazo por el emigrante. Y yo creo que en el futuro será mucho más mejor que ahora.